Pues la fibromialgia es una enfermedad que afecta fundamentalmente al sistema de transmisión del dolor. Es una enfermedad frecuente, estamos hablando de la prevalencia en Europa, en diversos países, entre los diversos países europeos, que está entre el 3 y el 5% de la población. La causa en concreto, el mecanismo íntimo que desencadena la enfermedad, todavía no la conocemos. Pero sí que conocemos algunos factores de predisposición y de riesgo para el desarrollo. El ser mujer es un factor de riesgo. También tener antecedentes familiares de la enfermedad en los familiares de primer grado también aumenta el riesgo en 8 veces. Y tener dolor crónico recurrente. El síntoma principal es el dolor. Es un dolor que puede empezar en una región y se van sumando otras regiones. Puede haber antecedentes de dolor recurrente en zona de la cervical o lumbar o en otros territorios o no, pero en un momento determinado, a veces coincidiendo con algunos agravantes de la enfermedad o a veces no, el dolor se hace más continuo. Se hace continuo, se hace extenso, afecta fundamentalmente a las zonas proximales raquídeas, a las zonas de los trapecios, a las zonas lumbares, la zona de las nalgas, parte proximal de extremidades. Este dolor se hace extenso, se agrava normalmente con las posiciones, las cargas físicas, a veces con la activación emocional también, puede o no despertar por la noche y en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones se acompaña de una sensación de cansancio, especialmente matutina, o de rigidez corporal al levantarse. Y durante el día puede aparecer también episodios de cansancio, de agotamiento, que también es un síntoma principal. Hay otros síntomas sensitivos o sensoriales que llamamos, como pueden ser hormigueos frecuentes, rampas en las piernas, sensación de quemazón en la piel, síntomas que indican el origen neurológico de esta enfermedad. El diagnóstico de la fibromialgia actualmente es un diagnóstico clínico. Por tanto, está hecho dentro de lo que son fundamentalmente la habilidad del reconocimiento de los síntomas y de la exploración física que el paciente tiene y de la identificación también de otras que llamamos comorbilidades, en realidad son otras enfermedades que puedan estar actuando negativamente en un paciente que tiene fibromialgia o que empieza, ¿no? Tratamiento de la enfermedad, primero que es una enfermedad crónica y por tanto estamos hablando de una enfermedad que las remisiones espontáneas son poco frecuentes. El primer paso terapéutico es hacer un diagnóstico precoz. Después del diagnóstico es establecer una educación o una formación o un conocimiento de que esta es una enfermedad física. Hay muchos profesionales y pacientes que entienden que esta enfermedad es una enfermedad que puede ser psicológica por los efectos emocionales que el dolor crónico tiene en los pacientes. Segundo paso, hay algunos tratamientos farmacológicos que han dado evidencia, algunos fármacos que se utilizan en dolor neuropático y que pueden disminuir la actividad de la enfermedad y disminuir el dolor y también otros síntomas que son consecuencia, como la alteración del descanso nocturno o la sensación de fatiga, o la sensación de otro tipo de síntomas. El tercer paso es que hay que hacer una adecuación conductual. Esta enfermedad es una enfermedad que necesita y que, cuyos factores agravantes están relacionados con las cargas emocionales y físicas que se procesan en la vida diaria. Y un cuarto brazo, diríamos, o una cuarta rama del tratamiento tiene que ver con el ejercicio físico. El ejercicio físico es básico en esta enfermedad para mantener una actividad adecuada y favorecer los procesos de reparación dentro del sistema nociceptivo que produce la enfermedad a largo plazo y que es básico que el ejercicio siempre, solo por sí solo, ya ha demostrado beneficio y ha de ser un ejercicio adecuado. Por tanto, es importante que el paciente sepa que aunque tenga una enfermedad, tiene ventanas y tiene espacios de mejora y de mejor control de la enfermedad a largo plazo. Que por tanto no será una enfermedad que vaya degenerando progresivamente en todos los casos. Un consejo es importante es que no se echen a la espalda de la enfermedad, que no se olviden de la enfermedad. El olvidarse de la enfermedad, el echarse a la espalda, el resistir la situación y olvidarse del dolor es una batalla perdida.